Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de nuestro biciconsejo de hoy de los frenos, los tipos de frenos que hay. Uno es el tradicional, que es con pastillas de freno o zapata. En este caso, este sistema sería con manguito revestido por dentro de teflón para una mayor suavidad del cable de freno que va por su interior. Este sistema lo que se tendría que tener más revisado sería el cable por posible rotura o las pastillas de freno que se desgastan y llegan la maneta a topar con el puño. Tenemos aquí otro sistema que sería el freno hidráulico de disco. Este sistema va por latiguillo y dentro de esta maneta por llevar el circuito de hidráulico, que es un sistema que lleva aceite. Hay dos modelos de aceite, no todas las manetas de freno ni todos los frenos llevan el mismo aceite. Pueden llevar, los Shimano llevan mineral, y hay otros tipos de frenos como el RAN o Magura, que lleva 2.4. Tenemos que tener en cuenta que aquí a la hora de cambiar el sistema sería las pastillas que se gastan o el mismo sistema, el líquido de freno, que habría que cambiarlo una vez al año si se utiliza mucho, para que vaya con las mismas propiedades a la hora de frenar en largas bajadas y no se nos vaya el freno hasta el puño. Dentro de estos dos sistemas, del tradicional o el hidráulico, hay más sistemas. Con esto concluye nuestro biciconsejo de hoy.